esta es la 10ª edición que hacemos. Bueno, yo estaba haciendo el máster de Psicología del Deporte en la UNED de Madrid. Surgió la posibilidad de hacer un proyecto final de máster y ahí pues incluimos un torneo educativo de Navidad. Intentábamos que este evento fuera un punto de inflexión en cómo deberían de ser las competiciones deportivas organizadas, cómo deberíamos de estar organizados y que fueran en definitiva lo que es este torneo, que es la gran fiesta del fútbol base. Hace 10 años en Granada no había ningún evento deportivo de estas características y en Navidad nos pareció una fecha oportuna y es siempre el evento que cierra el año o abre el año del nivel deportivo de fútbol base. Desde hace ya me parece que son 3 o 4 ediciones donde traemos niños de categoría pre-Benjamín y Benjamín y luego una exhibición de los más chiquititos, los llamamos aguiluchos o bebés. El tema es que estén representados la mayoría de equipos de, bueno, por lo menos todas las comarcas de la provincia de Granada. Nosotros somos Fútbol y Formación, que es una asociación deportiva que lleva funcionando 10 años en Granada, que organizamos este torneo educativo de Navidad, que tenemos un torneo en Semana Santa, se llama el Máster Nacional de Fútbol, y que además hacemos campamentos durante el verano. Más o menos lo que esperábamos, porque desde hace tiempo llevamos ya trayendo 38 equipos, que es una cifra récord. Evidentemente el campeonato dura aproximadamente 6 horas. Meter más de 38 equipos es una exageración, entonces entendemos que llegamos al tope de las posibilidades que tenemos, que nos da también la instalación, poder tener 5 campos aquí disponibles, simultáneamente estar jugando partidos durante esas 6 horas en los 5 campos, que los aguiluchos hagan solamente un partido de exhibición un poquito más largo, eso hace que puedan participar a lo largo del día 450 niños, que es un poco la expectativa que teníamos, y de público aproximadamente unas 2.000 personas. Compartiendo un rato junto con la familia, con mi hermano, con amigos y también viendo el gran apoyo a los niños base, a los niños más chiquititos de la categoría y nada, que pueden ser los futuros profesionales de esta liga española y contentos, es algo muy bonito de ver divirtiéndose a esos niños en este domingo tan hermoso, tratar de terminar lo más arriba posible y que los compañeros cumplan con el objetivo que quiere el club, que sigan apoyando al equipo y que sigan con esas mismas ganas siempre como se han caracterizado ellos, de apoyar al Granada Club de Fútbol en las buenas y malas, y eso es algo muy bonito. Y espero que pasen felices fiestas y un feliz año nuevo junto a sus familiares y amigos y que lo disfruten. Soy Juani, estreno a pre-Benjamín de Cuatro Vegas. Estos torneos, por lo menos para los niños, para que jueguen, disfruten y que vayan compitiendo y vayan viendo lo que es el mundo del fútbol. Ellos saben que estrenan aquí los grandes y para ellos siempre ellos miran a los grandes. Van compitiendo, se van haciendo la idea de lo que es el fútbol. Miguel Ángel, entreno al pre-Benjamín del Ciudad de Granada. La participación, pues, una experiencia muy enriquecedora, sobre todo para los niños, para nosotros también, como yo siempre digo, yo casi que aprendo más de ellos que ellos de mí, y
se lo pasan estupendo, aprenden muchas cosas. Aquí lo principal es que los niños adquieran valores, que adquieran el saber estar en un sitio, el saber comportarse, más que por encima del resultado. Y creo que lo han disfrutado, se lo han pasado estupendamente y muy bien. Me llamo Víctor, tengo 7 años y juego en el Huatorvega. ¿Cuál es tu posición habitual en el equipo? Banda derecha. ¿Te gustó el terreno? Sí. ¿Sí? ¿Y habías jugado anteriormente césped natural? Una vez. Me llamo Jesús, tengo 7 años. ¿Para qué equipo juegas tú? En Huatorvega. ¿Qué posición puedes tu posición? Pues yo juego de delantero habitualmente y de banda derecha. Jugamos muy bien, pero hemos perdido aquí las semifinales porque nos han marcado de falta en el último minuto. Los padres, ¿cómo dicen todos los padres? ¿Estuvieron apoyándonos? Muy bien, estuvieron apoyándonos a todos. Me llamo Nono. Sí. Mi apellido Maldonado Molina. ¿Qué edad tiene? 7 años. Posición portero, ¿no? Sí. Cuéntame cómo jugó tu equipo en el torneo. Bien. Me llamo Marco y tengo 7 años. Defensa y banda izquierda. Pues 2-1, 8-0, 3-2 y 4-1. ¿Te gustaría volver a jugar la temporada que viene? Sí. ¿El torneo que viene? Sí. Gracias, Marco.